Bueno, pues esto es más o menos lo que vamos a ver hoy. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Bienvenidos a otro de los cursos que venimos haciendo los viernes de capacitación de las PBX de Sorcon, en el que hoy vamos a ver un poquito más, más de configuración de networking, como decía Carlos, ¿vale? Vamos a unir dos sedes en donde hay dos PBX de Sorcon para que se puedan llamar internamente a través de las extensiones de una y de otra, y a su vez que una no va a tener líneas, una máquina no va a tener líneas y va a coger las líneas de la otra delegación para poder llamar, ¿vale? Esto nos puede venir bien, pues, si tenemos una sede principal y a lo mejor un pequeño almacencillo o algo en el que vamos a ponerle una centralita, pues, para sus teléfonos, pero no vamos a tener líneas. Bueno, pues a través de interconexión podemos sacar las llamadas por la sede principal, ¿vale? Aquí haremos dos tipos de interconexiones, una por VPN. Nosotros siempre recomendamos por seguridad VPN, ¿vale? Por tema de, sobre todo, seguridad, protección de la señalización entre ambas máquinas. Y luego haremos, o os enseñaré cómo se puede hacer una interconexión de una máquina con otra vía apertura de puertos, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Ahí recomendaríamos o por IACS o por H323, pues para que la comunicación vaya un poquito más segura, sobre todo IACS, ¿vale? Es un protocolo que va un pelín más securizado. A nivel de hoy, vamos a tener una sede principal que va a ser nuestra centralita de pruebas que hemos tenido a lo largo de estos viernes anteriores, que va a ser nuestra 1010-3221, y una sede remota, que, bueno, en este caso vamos a simular no VPN, estando en local, ¿vale? A una 1010.0.75. Haremos tres tipos de interconexiones y para podernos llamar entre ellas y sacaremos todas las llamadas de la serie B, de la sucursal B, por la sede principal, ¿vale? Lo que os digo, aquí haremos una interconexión vía VPN, vía red local, y luego os mostraré cómo hacerlo vía apertura de puertos. Esto ya os digo que es un poco más, bueno, hay que tocar el firewall, un poco más peligroso por el tema de seguridad de la comunicación. Bien, pues sin más, empezamos. Lo primero es abrir nuestras máquinas. Yo tengo la 10.10.3.221, que es la que hemos venido viendo habitualmente en todos los cursos anteriores, con nuestro usuario admin y nuestra contraseña segura. Y luego me abro mi otra máquina, como veo en la presentación, que es la 10.10.0.75. 10.10.0.75. Esta creo que la tengo guardada ya. Bien. En la máquina número 1, como estos días atrás hemos estado viendo, yo me voy a los troncales y os voy a enseñar lo que te hemos hecho hasta ahora. Tengo un troncal de un operador, del ECR, tengo otro que utilizamos para móviles, tengo un troncal de pruebas, ¿vale? ¿Vale? De SIGWAN que lo hemos testeado y demás, una de interconexión con un gateway aquí interno, y este es el que luego os enseñaré para la máquina esta remota a través de apertura de puertos. Y no tengo más. Ahora me tengo que ir creando troncales en función de la interconexión que me vaya a necesitar, ¿vale? Por un lado, tengo que hacerme troncales, ¿vale? Por SIP, por IACS o por H323. Telephony es si voy a poner BRI o líneas analógicas, etc. Yo puedo hacer la interconexión por los tres métodos de conexión: SIP, IACS y H323. A continuación, me tendré que crear rutas salientes, rutas entrantes y tendré que tocar la parte del firewall. Eso lo iremos viendo poquito a poco. Y lo mismo tendré que replicarlo en la máquina número 2. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco. Vamos a hacer un troncal por SIP para interconectarlo con la máquina número 2. Aquí voy a poner inter SIP Sorcon 1. El nombre es una descripción, lo podéis poner como vosotros queráis. Interconexión por SIP con la Sorcon de la Sorcon número 1. Usuario. Pues Sorcon 2. El host sería la IP
del otro sitio. 10, 10, 0, 75. Y el puerto, 50, 60. ¿De acuerdo? Esos son los datos necesarios. Permitir llamadas entrantes y yo suelo poner por insecure. Por invite. ¿Vale? Y más para abajo le quito el register stream. ¿Vale? Es una conexión por SIP directa al puerto de registro de la máquina. Salvo cambios. Y aplico. Y me voy a la máquina número 2. He hecho la parte solo de la máquina número 2. O sea, de la máquina número 1. Voy a la máquina número 2. PBX, external, trunk. Y en esta veo que sí tengo algo. Aquí tengo, esta es una máquina que tengo una tarjeta de BRI, por lo tanto tengo dos puertos BRI. Y luego tengo un troncal del ECR que no lo estoy utilizando, ¿vale? Incluso puedo deshabilitar este troncal para que no utilizarlo en ningún caso, ¿vale? Para que así no haya ningún tipo de malentendido y que las llamadas salgan por este troncal. Bien, a ver si se me refresca la pantalla. Y lo que me voy a hacer es la interconexión del troncal por SIP. Le digo por SIP, pues inter. Le voy a utilizar este, pero le voy a poner que es el 2. Sorcon. Username Sorcon 2, host 10, 10, 3, 2, 2, 1. Es la IP del otro sitio. Puerto 50, 60. Permitir llamadas entrantes y por invite. ¿Vale? Nombre, username, host y puerto. Lo quito, el register stream y salvo. Aplico cambios. Y ya me he generado mi interconexión por SIP de una máquina y mi interconexión por SIP de la otra máquina. ¿Vale? Vamos a ir a la parte de... Bueno, os comento aquí las extensiones. No lo he comentado, perdonad. En la máquina número 1 tengo extensiones por 2000. 2001, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y en la máquina número 2, por 3000. Tengo 3001, 2, 3, 4 y luego tengo una tarjeta de extensiones analógicas que también número por 3000. Entonces necesito que todo aquello que empiece por 3 se me vaya por la interconexión y todo aquello que empiece por 2 de la otra máquina se me vaya por la interconexión, por el troncal que hemos creado, ¿vale? Eso lo hacemos en rutas salientes. Nos vamos a external, outbound route, miramos y tengo las rutas de salida normales, de las llamadas salientes de fijo y móvil, y vale, este es el otro que os he dicho, ¿vale? Entonces solo tengo mis llamadas salientes de mi troncal de pruebas. Le pongo salida hacia... PBX2. ¿Vale? ¿Qué troncal utilizo? El de la interconexión por SIP. Este. De todos los que tengo, de todos los que me he ido registrando, tengo que utilizar el de la interconexión. ¿Vale? ¿Y qué pattern, qué coincidencia? Lo que empiece allí. Las extensiones 3XXX. Podría haber sido 30. Podría haber sido los que empiecen por 31, pues si me solapan numeraciones de extensión, ¿vale? Lo único que sé es que hay que tener una parte coincidente. Entonces, en este caso es 3XXX. Salvo y aplico. He hecho la ruta saliente desde mi máquina 1. Tengo que hacer la ruta saliente desde mi máquina 2. Ahora yo me voy a PBX. External outbound route. Salida hacia PBX1.
¿Qué troncal? El de la interconexión por sí. Aceptamos. ¿Cuál es el pater o la parte coincidente? Todo lo que empiece por 2, XXX. Salvamos. Y aplico. Sí, me preguntan en la Secure, en el troncal. Sí, en Secure están activados los dos, ¿vale? Yo lo suelo poner. Tampoco es excesivamente necesario. Es o not use o por invite. Cualquiera de los dos me vale. ¿Vale? El troncal. Nos lo preguntaban por el chat. El de la interconexión por SIP. ¿Vale? Insecure por invite. ¿Bien? Vale. De acuerdo. Hemos hecho nuestras rutas salientes de la máquina 2. Lo revisamos. Salida hacia máquina 1, todo lo que empiece por 2. Vale, y ahora voy a probar. Vamos a ver. Ya os digo que no va a funcionar. Ahora lo veremos, ¿vale? No lo vais a poder ver porque la cámara no me va. ¿Vale? Pero desde la máquina 2, que es esta, si pongo aquí status, ¿vale? Esta es la máquina 2, voy a llamar a la máquina número 1. 2001. ¿Vale? Sí está saliendo, se intenta salir, pero no. Eso quiere decir que me tengo que crear rutas entrantes por cada extensión. ¿Vale? Me tengo que crear rutas entrantes por extensión. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en las rutas entrantes, bone root de la máquina 1, tengo mis DDIs. Acordaos que tenía los DDIs con los que hemos estado haciendo las pruebas estos días atrás, de llamada entrante. Al grupo, al IVR, a la conferencia, lo que sea. Pero para que las llamadas entre las máquinas vayan a cada extensión, me tengo que crear rutas entrantes por extensión. ¿Cómo lo hago? En cada extensión, por ejemplo, en la 2001, me pongo el DDI number. El DDI number es mi extensión. Aplico. Esto lo que me va a generar automáticamente es una ruta entrante del 2001 al 2001. ¿Vale? Me voy al 2002, no, perdón, tengo el 2016. 2002, 2016, me creo aquí el DDI, 2016. Y aplico. Si ahora me voy a la parte de rutas entrantes, voy a inbound route, me ha generado automáticamente una ruta entrante. De todo lo que entre por 2001, me lo envía a la extensión 2001. ¿Vale? Igual tengo que hacer en la máquina 2. Me voy a extensiones. Y en la extensión 2001, 3001, 3002, ¿vale? Lo puedo generar. Ahora bien, lo podéis hacer vía, acordaros de los primeros cursos que hicimos, ¿vale? Lo podéis hacer vía subiéndole un fichero. Acordaros. Yo le pongo el 3001 a una extensión y salvo cambios. Me voy a import export extension y me extraigo mis extensiones. Esto lo podéis hacer si tenéis, 40, 50 y no tenéis que ir uno a uno. ¿Vale? Aquí lo que podéis hacer es hacer una copia-pega y lo hacéis todo más rápido. ¿Vale? Yo me abro la carpeta y me abro el archivo de las extensiones. Y entonces veo que una columna tiene el DDI que hemos puesto en la extensión. Lo que tengo que hacer es rellenar las demás. ¿Veis aquí que hay una columna que pone DDI? ¿Vale? Podría copiar y pegar, o solo con arrastrar aquí, ya tengo mis DDIs. Salvo cambios, mantengo el formato, salgo y ahora le digo importa los contactos de
las extensiones, en este caso del último fichero que hemos tenido. Le digo importar contactos, importar extensiones. Cero errores, correcto. Habéis visto aquí que pone, se crea los 3002, se crea inbound root de la 3002. A la par, a la vez, he creado el DDI en cada extensión, por ejemplo, la 3005, y he generado una ruta entrante individual por cada extensión. ¿Vale? Entonces, ahora, desde máquina 2, voy a llamar a máquina 1. Máquina 2 son 3000 y máquina 1 son 2000. Ahora voy a llamar a la 2001. Ya está sonando. Y veo que desde la 2001, perdón, desde la 3001, está haciendo la llamada a la 3000, a la 2001. Si descuelgo, aquí tengo audio. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es, repaso rápido, ¿vale? Porque luego vamos a ver más cositas. Por SIP, ¿vale? Registro por SIP, nombre, le he puesto un username, da igual, un nombre, en el que tengo la IP, el host y el puerto de registro. El puerto de registro es el puerto de escucha de la máquina 2, de la máquina 1 y de la máquina 2, es a donde voy a registrar. Y le he quitado la cadena de registro, ¿vale? O sea, esto no es un registro por usuario y contraseña, es un registro por IP y puerto. Entonces, todo lo que vaya por este troncal se va a enviar a esta IP y a este puerto. Me he creado rutas de salida de todo lo que empiece por 2, XXX, y me he creado rutas de entrada de las extensiones correspondientes. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, la voy a probar al revés. Desde la 2001, que es la máquina 1, llamo a la 3001. Está sonando. ¿Vale? Y ahí veo que me está entrando la llamada a la 3001. Bien. De acuerdo. Ahora lo que nos queda hacer es que desde la máquina 2, desde esta máquina, desde la 75, igual que he puesto en el escenario, esta no tiene líneas y las llamadas saldrán por la máquina número. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pues en las rutas de salida, ¿vale? Puedo utilizar la misma ruta que he creado para las extensiones o puedo generarme una nueva, ¿vale? La nueva sería salida llamadas por PBX1, yo qué sé, por ejemplo. Y aquí le digo todo lo que empiece por 9 punto, 8 punto, 7 punto, 6 punto, 1 punto, internacional, ¿vale? Se vaya por el troncal de la interconexión por SIP. Lo mismo, pero en este caso por la interconexión por SIP. Bien, hemos activado todos los prefijos que salen por la interconexión, ¿vale? Pero tenéis que hacer una interconexión troncal-troncal, ¿vale? Si no, nos va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Si yo llamo, ¿vale? Pongo aquí el volumen para que lo escuchéis. Si yo llamo ahora a un móvil, nos va a dejar, ¿vale? Y dices, ¿pero por qué? Si me está enviando la información, si sé que estoy enviando el número, ¿vale? Además, hay ciertas ayudas, acordaros de la semana pasada que vimos las ayudas por el PuTTY 221, el root. ¿Vale? Si yo hago el NSGriff que vimos ayer, el otro día, y hago el filtro
de solo que me muestre los invites y los register, si yo llamo otra vez, esto es máquina 1, yo veo que desde la 3001 que está en máquina 2, desde la IP75, estoy intentando llamar, pero no me lanza la llamada. Vale, aquí esta es una ayuda más. ¿Qué truco es? Tenéis que hacer una ruta entrante por CID, ¿vale? No tengo aquí nada. Interconexión salida de todo lo que venga de cualquier sitio. Vale, todo lo que venga desde la otra máquina me va a identificar con una información y aquí lo que tenéis que hacer es poner trunk por donde queréis que salgan las llamadas. Vale, hecho la interconexión de todo lo que me venga por la interconexión, me da igual, con una identificación X, lo que sea, me lo va a sacar por la ruta de salida que le tengo puesto. Salvo cambios y aplico. Si no hacéis este paso, no podéis interconectar un troncal por otro. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, ahora voy a volver a llamar. Bien, cómo no. Sí, interconexión salida. Punto. Trunk. Default, aquí son, sí. Vale, aplicamos. Y aquí en la llamada saliente, PBX hacia máquina 1. Está bien. Never. Vamos a probar una cosa. Lo estuve probando ayer y funciona perfectamente, chicos. A ver si puedo llamar desde aquí. Sí. Bien. Vale. En external, esta estamos en la máquina 2. Outbound root. Las llamadas salientes salen por la interconexión. Salida de llamadas por máquina 1. Bien. Y en la máquina 2, en la máquina 1, todo lo que me venga por aquí. A ver, un date, lo salvo, a ver si no lo he salvado. Todo lo que me envíe por aquí. Interconexión de salida. Oh. Así sería. Ay, madre, el problema del directo. Vale. Seguimos adelante para luego lo reviso, ¿vale? La interconexión estaría correcta, ¿vale? Pero ahora, por lo que sea, no me está dejando. Puede ser que sea un tema de los bone roots, no sé si a lo mejor intracompany. Hay veces que esta es la máquina 1, outbound routes, ruta de salida, está bien, por el troncal. Y esta es hacia máquina 2, 3000. A ver,
voy a probar el intracompany. Intracompany es que cuando está habilitado permite que la identificación de extensiones entre ambas máquinas lo envíe a través de el ID que tiene cada extensión. Por ejemplo, sería el ID del internal CID, para que así muestre directamente el número de extensión en cada extensión, en cada llamada. Bien. Y en inbound routes está esto, todo lo que venga por aquí, está el troncal y del curso. Bien, voy a probar una vez más, si no pasa a la siguiente interconexión, que es por H323, y lo revisamos en la siguiente. Vaya, pues nada. Bueno, seguimos para adelante, ¿vale? La interconexión entre extensiones está correcta. Llamo de una extensión a otra y funciona perfectamente. Y me falta esa salida, que lo terminamos de revisar, no os preocupéis. Vale. A ver, una cosita. Vale, creo que el problema va a estar por la identificación del número saliente, pero bueno, lo revisamos luego. Bien, hemos hecho la interconexión de interconexión entre máquinas por extensiones, ¿vale? A través de SIP. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero a través de puerto H323. La siguiente interconexión que vamos a hacer es por H323. Es similar a SIP, pero en este caso utilizaremos el protocolo H323. Con esta interconexión podemos interconectar máquinas Orcon o cualquier otro tipo de máquinas, de plataformas que tengan también este tipo de protocolo, ¿vale? Una de las cosas importantes es que necesitamos activar el servicio de H323. Nos lo dice aquí. Si no, no podemos realizarlo. Para ello, tenemos que ir a Firewall Configuration. Aquí nos viene. Nos vamos a servicios y vemos que el protocolo H323 está aquí y este es el puerto que utiliza, ¿vale? El 1720. Me iría a reglas y aquí no está, ¿vale? Entonces no podría hacerlo excepto que le añada. Tengo que añadirle la regla de que el H323 está aceptado, permitido. Aceptar. Esto lo estamos haciendo en máquina 1, nos vamos a máquina 2 y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a Admin, Security, Firewall. Nos vamos a Rules y aquí no está el H323, por lo tanto lo añadimos. Añadir, protocolo H323, servicio H323 y se acepta. Salvamos. Vale, a ver si termina de aplicarse. Bien, entonces ahora nos vamos a la máquina número 1, actualizamos nuestro navegador y ya, si nos vamos a H323, ya no nos da ese error de firewall. Pues esto sería, le ponemos un nombre, H323PBX1, por defecto todo, y aquí le decimos el destino. PBX2, Sorcon, H323. La IP, la remota, 1.10.10.0.75. Puerto, 1.7.20. Con esto está creado el troncal, H323. Nos vamos a la otra máquina. En la máquina número 2 iríamos a troncales, PBX, external, trunk. Me voy a H323, ya no me sale el error en la parte superior. H323, PBX2. Todo por defecto y aquí le ponemos un nombre, PBX. 2, pues en este caso sería hacia la 1. De la IP, 10.10.3.2.2.1. Puerto,
1720. Me acabo de crear un troncal en una máquina y un troncal en la otra por H323. Si revisamos, estaría este, H323 PBX1. Aquí y H323 PBX2. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo de ruta de salida en ambas máquinas. Estoy en la máquina número 2, pues le digo, todas las llamadas que hagas, actualizar siempre, ¿vale? Pues si no nos va a salir la información, todas las llamadas que hagas de salida se van a ir por la interconexión de H323. Y cierro el otro. Vale, ahora hemos cambiado el troncal, ahora ya nos sale por la interconexión del H323. Y salvo cambios. Me voy a las llamadas normales de las extensiones y le digo, todo lo que empiece, todo lo que vaya a la máquina número 1, que serían las 2XX, quito el SIP y añado el H323. Entonces ahora ya me estoy asegurando de que todas las llamadas se vayan por la interconexión del H323. Salvo y salvo. Ahora bien, me falta hacerlo en la máquina número 1. Me voy a las rutas salientes y le digo que todo aquello que empezaba por 3, en vez de ir por la interconexión por SIP, lo quito y añado la interconexión por H323. Salvo cambios y aplico. ¿Vale? Ya solo con esto la parte de extensiones, de la parte interna por extensiones, debería de funcionar. Porque la configuración ya la teníamos de antes, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es solo cambiando la salida del troncal. Si voy a reports, status, y aquí le hago un refresh, voy a llamar a las extensiones 3000. ¿Vale? Y ahí estaría haciendo la llamada, desde la extensión 3001 hacia la 2001. Y aquí tengo la llamada. Bien, y viceversa. Ahora refresco, no hay nada. ¿Vale? Y llamo desde la extensión 3001, desde la máquina 2 a la 2001. ¿Vale? Ahí está la llamada. Lo mismo, descuelgo. Ahí está el audio. En la comunicación. Voy a probar un momentito lo de las llamadas salientes, si no lo revisamos al final. Correcto, decliner. Llamadas salientes. ¿Vale? Y aquí estaríamos viendo la interconexión, cómo se haría por H323, ¿vale? Sin más. Repaso. Troncal H323, se habilita el puerto 1720, se puede cambiar, sí, se puede cambiar porque en la parte de firewall tenéis las opciones de cambiar los puertos, pero bueno, si utilizáis lo de por defecto, sin problema. Le ponemos la IP del destino remoto y el puerto, ¿vale? En este caso, como hay VPN, pues en este caso debería de funcionar bien, ¿vale? Una de las cosas que sí es conveniente cuando trabajéis con distintas redes o distinta información de redes es en settings, PBX, SIP setting, aquí en NAT, añadir las redes involucradas, ¿vale? Por ejemplo, si en la otra delegación es 192.168.1.0, con una máscara 255.255.255.0, añadirla, ¿de acuerdo? No le pasa absolutamente nada y es lo que necesitamos para que el audio lo reconozca y funcione de manera correcta, ¿vale? Las redes, si tenéis dos o tres VPNs, pues las redes que estén involucradas en esas VPNs. Eso serían settings, technology, SIP settings. Y luego dentro de NAT añadís las redes.
Vale, interconexión por SIP y interconexión por H323. Dentro de la interconexión por H323 le ponéis el troncal que le queréis salir y a las extensiones, la numeración de extensiones al destino correspondiente. Bien, de momento, porque lo siguiente es por IACS, el siguiente protocolo de comunicación, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Perdón, es exactamente lo mismo. Veríamos en troncales, ¿vale? En lugar de crearnos un troncal por H323, cancelo, se me va a la pantalla principal y utilizaría protocolo IACS. Aquí le pondría un nombre, IACS Inter PBX. Esta sería la 1, PBX1, ¿vale? Estamos en la máquina número 1. Le voy a poner el mismo nombre. Pero esto es lo que va a ir a la máquina 2. ¿Cuál es la máquina 2? 10.0.75. Puerto. ¿Cuál es el puerto de IACS? El 4569. Si alguien tiene dudas, lo podéis buscar en internet, lógicamente, pero donde lo podéis ver es aquí dentro de Firewall. En reglas está el protocolo IACS y dentro de servicios veis que el protocolo es en UDP a 4569. ¿De acuerdo? Ese es el puerto utilizado en la interconexión por IACS. IACS al final lo que hace es que la señalización, audio y registro lo manda por un único puerto. Entonces os ahorráis puertos de interconexión en los routers. Imaginaos que tenéis apertura de puertos. O en VPN, si los routers que estáis utilizando en interconexión o firewall necesitan que permitir el tráfico entre ambas sedes. ¿Vale? Utiliza solo el 4569. El H323 utiliza el 1720, el SIP 5060 y, si acaso necesitáis los puertos RTP, del 10.000 al 20.000. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a la parte de la interconexión por IACS y es exactamente lo mismo. Permitimos llamadas entrantes, ponemos el puerto y la IP y todo lo demás se queda por defecto. ¿Vale? Salvamos. Esto lo haríamos en máquina 1. Nos vamos a máquina 2 y utilizamos el protocolo IACS. IACS Inter. Esta sería PBX2. Le pongo el mismo nombre que va hacia PBX1 con la IP del destino 3221. Puerto 4569. Permite llamadas entrantes y todo lo demás por defecto. Salvamos. Y aplicamos. Una vez aplicado, lo único que nos queda por hacer es, en las rutas salientes, decirle por cuál troncal va a salir ahora. Me voy a máquina 1, a rutas salientes y todo lo que salga para 3XX, en lugar de la interconexión por H323, utilizamos la interconexión por IACS. Salvo cambios, aplicar y salvar. Vale, eso está en máquina 1 y ahora iríamos a máquina 2, actualizo y todo lo que vaya a la interconexión de las extensiones, en lugar de PBX por H323, que es el troncal que nos habíamos creado anteriormente, lo elimino y pongo la interconexión por IACS. Podéis tener mezcla de interconexiones, una máquina por IACS y otra por H323, como vosotros veáis, ¿vale? Pero que podáis ver que entre todas la comunicación es correcta. Salvo cambios y aplico. Creo que ya le he dado. Vuelvo a dar. Sí, ya le he dado. Bien,
y lo que hago es probarlo. Aquí estamos en máquina 2. Me voy aquí a reports, PBX, status, y en máquina 2 llamo a la extensión que es 2001. Llamada saliente por IAX, ¿vale? De la 3001 a la 2001. Si lo cojo, el audio. Ahí está de manera correcta. Y viceversa. Si desde la 2001 de máquina número 1 llamo a máquina número 2, esto que es máquina número 2, 3001, he visto que el timbre ya es distinto y me está entrando la llamada. Este me está identificando porque tiene el caller ID externo, ¿vale? Y me está sonando en la extensión 3001. ¿Vale? Bien, hemos hecho tres tipos de interconexiones, por SIP, por H323 y por IAX. ¿Vale? En el escenario que hemos hecho todo aquello que vaya por comunicación por VPN entre ambas máquinas, entre ambas sedes. También podemos hacerlo vía interconexión apertura de puertos. ¿Vale? Yo en el router he hecho la interconexión por H323 y por IAX, creo recordar. ¿Vale? Os voy a mostrar, esto os lo muestro para que lo veáis. Llamadas hacia PBX 4000, es que estoy en máquina 2. Tengo, tengo una máquina que numera por 4000, ¿vale? Y el troncal de esta máquina, troncal, me voy a troncal. ¿Vale? Lo he hecho por H323 y lo único que le he tenido que decir es un nombre, la IP pública de estática donde está esa máquina y el puerto de H323. Y viceversa, en la otra máquina me he hecho una interconexión igual, lo único que le he dicho cuál es mi IP pública y puerto 1720. Estos puertos los tenéis que abrir en el router, ya sea el 1720, los que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Lo que hemos visto aquí en 1720, si es por IAX 4569, los puertos involucrados del 10.000 al 20.000, y si es por SIP, el 5060. Yo en remoto yo no lo haría por SIP, ¿vale? Me haría otro tipo de interconexión o por IAX o por H323. Y como más seguridad, siempre os recomendamos VPN. ¿Vale? Entonces, para probarlo, yo en esta máquina, en la máquina número 1, me voy a reports, status, ¿vale? Y lo que voy a hacer es una llamada de mi... siempre hemos estado probando de la 2001, que es la máquina número 1, a la 3001, que es la máquina número 2. En este caso voy a hacer una llamada a la 4001, que lo tengo en otra delegación. Si lo escucháis un poquito, está sonando. Y aquí lo que está haciendo es hacer una llamada desde mi extensión, ¿vale? Con mi identificador que tengo, bueno, estaba cambiado, a la 4001. ¿Vale? Esto está en remoto, ¿vale? Está utilizando el canal H323 hacia la delegación remota. Y viceversa. Ahora, por ejemplo, he terminado la llamada y me voy a la máquina número 2, o sea, la máquina número 3, que sería la que está en remoto, en la IP pública 92, esa que hemos visto. Si llamo a la 2001, y refresco, bueno, no me está identificando, pero está entrando por el remoto H323, ¿vale? Y está sonando en la 2001. Si cojo la llamada, aquí no hay audio, ¿vale? Porque los puertos de audio los tenemos ocupados para otras cosas, pero la señalización y el ring sí funciona. Así podemos hacer tantas interconexiones como queramos, ¿vale? Lo único que hay que tener claro, tres cosas: troncales involucrados y qué tipo de troncal voy a utilizar, si va a ser por SIP, por IAX o por H323, ¿de acuerdo? Llamadas entrantes inbound route por extensiones, necesito crear
inbound route por extensiones, ¿vale? Para que así la llamada vaya directa a cada extensión. Y necesito hacerme una, y si necesito utilizar las líneas de la otra máquina, necesito hacerme una interconexión por troncal, ¿vale? Lo que diría es por qué troncal va a salir las llamadas, ¿vale? Puertos afectados, pues si es por H323, el 1720, si es por IACS, 4569, los puertos de audio involucrados, y si es por SIP, el 5060. Hacer las rutas salientes en función de la extensión, de la enumeración de extensiones que vayas a tener en cada sitio, y con eso tendría más o menos, yo creo que casi todo registrado y permitido para hacer la interconexión entre extensiones. Habéis visto que, bueno, no hemos tardado gran cosa en hacer tres tipos de interconexiones distintas, ¿vale? Hemos tardado una horita. Y lo que quedaría, ya os digo que ayer lo probé y funcionaba perfectamente, es las llamadas salientes, pero hoy no me estaba funcionando. La ruta de salida, las máquina 1, máquina 2, sí, está bien. ¿Vale? Si muestro aquí la comunicación, veré que algo, ¿dónde le esté? 6, 44, 80, 68... Decline it. Vale. Voy a intentarlo ver en la máquina 2. Voy a ver las llamadas salientes, outbound routes. Le voy a poner que las llamadas salientes salgan por IACS, que es actualmente la que tengo funcionando. Vale. Termina la comunicación. Veo que las llamadas del 2 están bien, también por IACS. Todas las llamadas salientes, 6, 8, todas las llamadas salen por IACS también. Y, a ver. No, pues no me va a dejar. Por lo que sea, hoy no me está dejando. Pues los problemas del directo, como siempre. Vale, de todas maneras, si alguien tiene alguna necesidad o pruebas o necesita hacer este tipo de integración, ya os digo que funciona perfectamente. Yo ayer lo estuve probando antes de probarlo hoy y todas las llamadas salientes me funcionaban perfectamente. A lo mejor es por algo de identificación del caller ID, que no lo tengo bien o lo que sea, pero el funcionamiento es correcto, ¿vale? Hemos visto que hemos hecho tres tipos de interconexiones. Por VPN, que es como recomendamos, interconexión por SIP, por H323 y por IACS. En las ambas delegaciones funciona perfectamente y también funciona perfectamente la interconexión vía puertos, ¿vale? Aquí os recomendamos IACS o H323. Yo la prueba que he hecho es por H323, me funciona bien, como habéis oído. Si necesitáis algún tipo de integración similar, ¿vale? Que sepáis que esto está aprobado. Funciona y podéis hacer un networking entre vuestras delegaciones, entre las delegaciones de vuestro cliente, sin ningún tipo de problema. Además, lo que también podéis hacer es que la máquina número 1 tenga sus líneas, la máquina número 2 también tenga sus líneas de llamadas salientes, y solo sea comunicación interna. ¿Vale? Eso también lo podéis hacer. Podéis pasaros llamadas entre extensiones sin ningún tipo de problema y a través de la transferencia, número de extensión, la comunicación funcionará perfectamente. Así que bueno, perdonar el tema de las llamadas salientes por la otra delegación, ya os digo, funciona bien, hoy no me ha funcionado, pero funciona perfectamente. Si alguien necesita en algún momento dado, nos lo comunicáis, nos ponemos en contacto con vosotros, os ayudamos, os mandamos el vídeo o os mandamos documentación de cómo hacer la interconexión. Sin más, esto es lo que había preparado para hoy. La semana que viene veremos la interconexión de una Sorcon, ¿vale? Con una Panasonic, ¿vale? Porque una de las cosas que sí vamos a ver, sobre todo con la Panasonic, es que las rutas entrantes, ¿vale? Al hacer la interconexión de una ruta entrante con otra, yo creo que esta es la que justamente está fallando,
lo que podría hacer es habilitar todas las grabaciones. Y es algo potencialmente bastante bueno, sobre todo para las grabaciones que se realizan desde la Panasonic. La Panasonic como tal, en las grabaciones necesitas licencia, una serie de prestaciones, etcétera, etcétera. Y en la Sorcon lo que me va a permitir es llamar o recibir todas las llamadas que reciba por esta interconexión, las va a grabar. Y además, una vez grabadas, las puedo ver en el CDR. ¿Vale? Si yo tengo aquí todas las llamadas que he ido haciendo, una de ellas, clink, aquí tengo el botoncito, acordaros, del play. ¿Vale? Habéis visto que esta es una llamada de ayer de la extensión 3001, que es máquina 2, a un móvil externo, y la llamada ha sido grabada. ¿Vale? Pues os digo que ayer las pruebas que estuve haciendo funcionó perfectamente. Entonces yo podía dar a play, estaría escuchando la grabación desde la máquina 2 y lo que haría es descargármela a mi PC. ¿Puedes tener VLF de extensiones de máquina 2 en una extensión de máquina 1? Pues lo vemos ahora mismo. Por ejemplo, yo voy a entrar a la extensión 10.10.1.57, creo recordar que era el teléfono, 55. Tengo aquí un teléfono Sorcon. Me voy a las teclas. Tengo aquí una extensión. Vale, voy a poner auto. Creo que no me va a visualizar. Puede ser de llamada, pero no me va a visualizar. Voy a probar esta como VLF. No sé si el VLF inteligente. 3001. Vale, permitirme que pruebe la llamada. He creado la tecla 3001 como VLF normal, pero no me la muestra. Y voy a ver si la 3001 como inteligente sí. No identifica como llamada entrante. Tampoco en ocupación de canal. Lo que sí hará... De esta manera, con la tecla inferior, a ver esta, no, esta está mal, y VLF, cuenta 1, 3001, 3001, 3001. No monitoriza. Al no estar en la máquina suya, como tal, no la identifica. De todas maneras, intentaré ver si podemos hacer algún tipo de pruebas con el fabricante para ver si me permite tener una tecla monitorizada de otra máquina. ¿Vale? Me lo apunto para verlo. VLF de PBX2 y os mandaré información al respecto. Vale, así que sin más, yo creo que ya llevamos una horita entre el webinar de mi compañero David más el mío. Hoy hemos estado ocupándonos mucho sitio. Al respecto del webinar que ha hecho mi compañero David de los teléfonos de HTEC, ¿vale? Estamos preparando un webinar. Pues de registro, de cómo se hace por Wi-Fi, del EHS, ¿vale? Para que tengáis conocimiento suficiente como para si un cliente os pide una conexión de un terminal, pues, aunque es como cualquier otro SIP, ¿vale? Pero bueno, sobre HTTP directamente. Igual que el descolgador electrónico y el registro por Wi-Fi. Así que bueno, sin más, daros las gracias por la asistencia.
subiremos el vídeo a nuestro canal de YouTube y además añadiré un nuevo vídeo de cómo se hace la interconexión por H323, por ejemplo, y las llamadas salientes de una máquina por otra, ¿vale? Para que lo tengáis también en nuestro canal de YouTube, y ya que no ha funcionado hoy, habrá un vídeo más cortito también subido de cómo se hace y cómo funciona. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Toño. Gracias a todos por vuestra asistencia. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Gracias a todos.